Hola, muy buenas. Como todos los lunes, estamos en Tiempo de Deporte en Televisión Guadalajara. Esto es Nuestro Deporte y a lo largo de la siguiente hora de programa vamos a repasar todo lo que ha dado de sí el fin de semana liguero para nuestros principales equipos. Ya les adelanto que en líneas generales no ha sido bueno respecto a resultados, pero bueno, tenemos que contárselo y se lo vamos a hacer aquí, insisto, en Televisión Guadalajara, en fútbol. Tenemos una de cal y otra de arena. La derrota frente al Albacete es la mala noticia para un Deportivo Guadalajara que se queda a 3 puntos del playoff, pero también vamos a aprovechar y a repasar ese primer triunfo en el partido de ida de la Copa Federación. Ventaja de 2-1. Ya veremos qué pasa el próximo jueves en los 90 minutos definitivos en Ourense. El Azuqueca pinchó en casa, perdía por 1-2 frente al Club de Fútbol Talavera y se complica la existencia dentro del grupo 18 de tercera. +2 tan solo sobre el descenso. En el resto no hemos tenido balonmano, sí baloncesto, con resultados de todos los colores. Nos va a volver a visitar Rubén Íñigo para hablar de lo que ha sido una jornada en la que perdía en Le Plata el Ceba, ganaba el Alza Basket Azuqueca, atando prácticamente la permanencia en Liga EVA y caían también nuestros dos primeras nacionales. La otra gran alegría de la jornada nos lo daba el Brihuega, hablamos de segunda división masculina. Ha ganado 1-2 en Melilla y vuelve a estar en puestos playoff después de varias jornadas perdiendo de forma consecutiva. Con todo esto vamos e iniciamos en nuestro deporte de hoy lunes. Tenemos mucho que contarles. Y como siempre empezamos hablando de fútbol y como no podía ser de otra manera lo vamos a hacer con Santiago Nuero, entrenador de fútbol. Muchas gracias Santi por visitarnos un lunes más. Y así a bote pronto, derrota frente al Albacete, quedan 15 puntos, estamos a 3, de momento el Guadalajara particular lo tenemos perdido con el Cádiz, se complica mucho el tema de los playoffs. Sobre todo que no dependemos de nosotros, pero bueno, yo creo que no van a ganar, sobre todo Cartagena y Cádiz, yo creo que no van a ganar todo. La olla seguirá puntuando y el Albacete está en una muy buena línea. Eso en cuanto a las posibilidades que tenemos y en cuanto al partido, pues haciendo este resumen rápido que hacemos todos los lunes, futbolísticamente empezó muy bien para el Deportivo y para el Albacete, buen partido de fútbol para el espectador, ya no así para el aficionado del Deportivo Guadalajara, pero sí para el espectador, porque fue un primer tiempo con alternativas en las dos áreas continuamente, con ocasiones más del Deportivo Guadalajara más que del Albacete en cuanto a ocasiones claras, donde el Deportivo se adelantó, donde el Albacete empató el partido y además tuvo alguna ocasión más, y sin embargo la última fase del primer tiempo, que nos suele pasar, cuando mejor estamos jugando se acaba el primer tiempo, pudimos rematar el partido. No fue así, en un gran primer tiempo de los dos equipos pasamos a una segunda parte donde nos sorprendió en un error de colocación y una gran definición del jugador de Albacete, el segundo gol de Albacete, y ya fue un quiero y no puedo, entre comillas, porque si bien es cierto que en la línea de creación, que es el centro del campo, nos vimos superados todo el partido por Indiano y compañía, se leyó bien el partido, yo creo desde el banquillo, y el técnico apostó más por un juego más directo para librar esa línea de creación, como te he dicho, en el centro del campo donde éramos superados, y con balones más directos para Filip Toledo y para Quique, que creaba mucho peligro, y Rida cuando salió, y Pérez entre líneas, pero sobre todo Rida, que fue el que se inventó ese penalti que nos pudo dar la posibilidad de por lo menos empatar el partido, que yo creo que lo justo habían sido las tablas. Para mí, resumiendo, un buen Deportivo, un mejor Albacete, la verdad es que tiene jugadores muy buenos y además tiene una pausa y una calidad técnica impresionante, que fue lo que hizo que este equipo esté arriba y lo que hizo que fuera un poquito superior al Deportivo Guadalajara, y seguir peleando, seguir trabajando, porque fue una mañana bonita de fútbol para el espectador, como decía, no así para el aficionado, que fue una pena que no viera a su equipo ganar, que es lo que enganchaba a esa afición, a esos, yo no sé los números, pero cerca de 5.000 espectadores, no sé lo que se dio en la prensa. Y para mí una pena para enganchar a ese aficionado. Tenemos que seguir luchando y, como decía, no dependemos de nosotros. Vamos a empezar a ver imágenes, Santi, de lo que fue la mañana de ayer en el Pedro Escartín con muchísima gente. Le vamos a ir contando también alguna novedad. Mira, esto es... el Deport emitió un comunicado en el que señalaba que habían detectado irregularidades con las entradas que habían puesto 1, 2, 3 euros, que habían dejado claro que eran para aficionados de Guadalajara y alrededores. Y sospechaba que habían sido revendidas, pues aparte de la afición del Albacete, que tenía otro precio. Por lo tanto, se pidieron DNIs. La noticia del día de hoy es que siguen las rebajas para el próximo partido en casa del Deportivo Guadalajara, que va a ser el 20 de abril a las 6 de la tarde frente al Arroyo. Lo que pasa es que modifican ligeramente, pues para no tener estos problemas. Van a poderse adquirir por sistema anticipado a 5 euros las entradas, que habitualmente valen a 15, y a los abonados se les va a regalar, si así lo desean, de forma gratuita, una entrada por abono.
Insistimos, esta es la nueva modalidad que ha sacado el Deportivo Guadalajara para quitarse de todas esas historias, problemas, de si hay reventas o no. Entradas a 5 euros para ver al Arroyo y posteriormente también una entrada de regalo ya sin recetas, ni DNI ni nada, para cada abonado que así lo desee. Estamos viendo ya imágenes de la salida al terreno de juego, donde volvía a sonar el himno tradicional, en Nobles y Fieros, una manera también de enganchar un poco por lo que había demandado la hinchada, ¿no? Parece que el Deportivo Guadalajara en este sentido se ha mostrado receptivo y es una manera de intentar engancharla. Lástima es que era un partido, Santi, para haber rematado. Y Pedro Solís, ganador del Goya por cuerdas, segundo Goya que por cierto se lleva el director afincado aquí en Guadalajara, que hacía el saque de honor. Sí, bonita mañana, se daban todos los parámetros para hacer un buen partido y bueno, como he dicho antes, se inició muy bien, marcamos muy pronto con ese gol de Javi. Y la primera de Quique, vaya partido, sí, sí. Que es eso, qué lástima, qué poquito le faltó. Quique es un delantero que hay que tenerle vigilado y les dio la mañana a Quique y Filip a Albacete, lo que pasa es que defendieron bien y bueno, pues no acertamos, ¿no? Y como decíamos, una muy bonita mañana, la gente estaba entrando en el Escartín, una gran entrada y la verdad es que da gusto ver así el estadio, ¿no? Bueno, después de esa primera de Quique, ya rápidamente iba a llegar. Es una muy buena jugada de combinación el gol de Javi López, ¿eh? Es un jugador del Deportivo. Sí. Él llega muy bien, lo ve muy bien, además lee enseguida el pase y sabe que con poner nada más que la superficie de contacto va a cambiar un poquito la dirección de la trayectoria del balón y va a hacer el gol, ¿no? Pero bueno, es un buen pase. Aquí vemos cómo... Buen tacón también. Cómo da el tacón, un pase de tacón y de empeine interior y de primeras, buen pase al área. Y sobre el desmarque de Javi, la verdad es que hay un desajuste que el central de Albacete lo dice, pero bueno, ahí está el acierto de delanteros. Y pudimos matar el encuentro, ¿eh? Porque mira, Tello roba, se la da a Quique y esta muy poquita le hemos visto perdonar este sí, año. La verdad es que, joder, portero. Primer tiempo partido, tuvimos una fase, esta fase, y la fase final, como he dicho antes, donde realmente pudimos ponernos por lo menos por delante, ¿no? Porque este equipo, la verdad es que hubiese seguido trabajando en Albacete. Primera de las jugadas... Teóricamente polémicas. Aquí pide penalti al Albacete. Para mí es un penalti claro. Lo que pasa que... El árbitro está de cara. Que no se suelen pitar, es un empujón muy claro. Pero bueno. No lo estimo oportuno. Otra gran jugada de Filipe ahí aguantando muy bien el balón. Y la verdad es que hizo un trabajo inmenso, ¿no? Bueno, aquí pide Quique que la habían enganchado, pero sin embargo el árbitro interpreta que hay falta del propio Quique al meter ahí el cuerpo. ¿Para dónde Álvaro Campos, que se medía a su ex equipo? Que saca esa mano providencial el Albacete. Estaba que ya iba creciendo. Ya, sí, sí. Estaba ya dando guerra con Mario Ortiz por delante de los defensas y un indiano que daba los delanteros constantes balones. Y esta es una falta. Es evitable porque con que la aguantes ya vale. Y claro, sabiendo que hay unos jugadores como el que la va a pegar, que es un golazo. Porque Rubén Cruz, además, sabe dónde le va a poner. Y además. Campos también lo sabe, lo que pasa es que es imposible, es que se va. Es lo que te iba a preguntar, ¿falla ahí Álvaro? No, porque palo, ¿eh? él va, sí, no veo bien las imágenes, pero mira, vemos que él va, ¿no? Sí, él. Lo que pasa es que va muy fuerte, muy bien pegada. Él entiende que puede ir ahí, lo que pasa es que va muy bien colocada. Quizás un pasito más, pero claro. Bueno, el partido era entretenidísimo, ¿eh? Además era partido de área. Lo hemos comentado en el resumen, un partido muy bonito para el espectador de fútbol. Fíjate. Sí, mete esta Quique, la chilena. Buah. Este es un gran remate de Quique, fue una pena, ¿no? Había sido un golazo. Yo creo que uno de los goles de la temporada si hubiese entrado, ¿no? Más que la busca ahí, ¿eh? O sea, sí, busca el palo. Como decíamos, un partido muy bonito para el aficionado de fútbol, muy bonito para el que le gusta ver fútbol y, bueno, de mal sabor de boca para el aficionado, ¿no? Javi López era el que la buscaba ahí. Turno ahora para el Albacete, bien tapada la portería por Álvaro Campos. Aquí se va a complicar ligeramente el Deportivo Guadalajara en ese balón. Por cierto, Carlos Pérez Albachúa, segundo partido de sanción. Le tocó verlo en la grada, luego en rueda de prensa estaba cabreado. Dice que cada día entendía menos que por qué tenía que ver el dos partidos por esa nimiedad de su expulsión. Y aquí, fíjate, sí, eran aquí, con el palo. Aquí cantamos todos gol y la verdad es que la sacan in extremis, ¿no? Además ahí estuvo dubitativo, en ese rato estuvo dubitativo el portero de Albacete. Y sin embargo, pues ellos seguían. Un gran pase de Indiano a la espalda, que se le va por muy poco. Y con esa presencia de Rubén, César y Borja, que hicieron un gran partido también los tres delanteros de la Albacete. Buenos peloteros. Alberto Domínguez, que fue el portero que nos amargó un poquito la mañana. Se vaciaron los dos equipos en una mañana calurosa. Calurosa sobre todo porque no estábamos acostumbrados a esas temperaturas, hasta que el cuerpo se adapta, se nota. Además, acabaron muchos jugadores con calambres y exhaustos antes de ser sustituidos.
pero porque hicieron un gran partido los dos equipos, ¿no? Bueno, salía el Albacete muy bien plantado y cuando apenas llegamos dos minutos, sí, es un rebote, sí. es un rebote que hace que, no ves, aquí se ve más claro que en el campo, es un rechazo, un rebote, es una jugada un poco desgraciada en cuanto que el rebote descoloca la defensa, ¿no? Pero rectifica muy bien la carrera el delantero y en este caso luego tiene esa templanza, ¿no? En este caso Borja, fíjate, ese rechace desestabiliza a Kron, también al central nuestro y al delantero de ellos. Se lleva el rechace ahí. Ahí hay que aguantar un poquito porque vas a llevártela y te puedes llevar el balón, te puedes llevar el delantero y tal. Claro, desde aquí es muy fácil decirlo. Y bueno, luego tiene esa templanza de hacer un gran gol, ¿no? Prosi, que lo intenta desde lejos. Prosi, capitán, que todo hay que decirlo. No estaba Spin, que estaba sancionado. Sí, además, no sé si seguía ya Tello en el campo, que fue sustituido para meter a Pérez y meter un poquito más de mordiente arriba, ¿no? Y perdimos, bueno, la verdad es que evitamos ya el centro del campo y fuimos más directos, ¿no? Mira, otra de Quique. Ahí es que le conocen. Esas son de las que él se fabrica muy bien, pero él aguanta muy bien el central y no le deja revolverse, ¿no? Bueno, y esta es otra de las jugadas polémicas del encuentro. Philippe iba a pedir penalti, se enganchan los dos y el árbitro iba a pitar falta en ataque. Vamos a ver también repetido. Ahí mete la mano el defensa, mete el brazo Philippe. A mí en directo me pareció mano del jugador de Albacete cuando cae, pero nada más. Y esta es otra de las jugadas, si es fuera de juego, porque no podemos apreciarlo desde aquí, desde luego es muy justito, Es una pena porque es muy justo. Mira, ahí yo creo que no hay fuera de juego, no, da el pasito para adelante, pero da la sensación de que... A mí en el campo me pareció muy justa y yo siempre he dicho que estas jugadas tenían que dejarse seguir. Ante la duda... Son dudosas, lo que pasa es que los asistentes ven el color del jugador que pasa y levantan la bandera. Yo es una cosa que cambiaría, pero rotundamente en el reglamento, porque además que son jugadas muy bonitas, darían más espectáculo al fútbol y estamos ante la duda, hay que dejar que sean goles y que sean jugadas de ataque. Bueno, el Depor lógicamente no le valía el 1-2, se vuelca y pone Coto a la portería del Cancerbero del Albacete, lo intenta balón parado, lo intenta con balones laterales, sí que es verdad que ya empieza a tomar también sus riesgos, aunque el Albacete, que juega muy bien a esto del fútbol, el peligro lo traía muchas veces en acciones individuales. Pero fíjate, todas estas jugadas a nosotros en defensa se nos atascaban, se nos quedaba siempre el balón, o cuando había un balón dividido, un tackle, se la llevaba al jugador de Albacete, una cosa que al final pues acaba en que los jugadores de calidad acertaran. Y Quique, pues que lo seguía intentando, pero no tenía su acierto con otros partidos. Aquí para donde Álvaro Campos, en este balón, fíjate que bien está de reflejos. Sí, realmente tampoco él la pega bien, pero... Y este es el penalti, Santi, a ver qué te parece. Yo creo que es penalti tonto, pero qué necesidad tiene el defensa cuando la tiene su portero de pegar ese empujón por detrás. Primero es penalti siempre porque le va a empujar. Y segundo, que Rida lo hace muy bien, porque es que sabe que le va a empujar. Entonces, claro, él exagera. Lo que pasa aquí que uno, él exagera el empujón. Pero hay empujón. Claro. Pero encima le desequilibra. Empujón con balón en juego, aunque la tenga el portero. Y el árbitro lo ve claro, es un penalti totalmente claro, ¿no? Bueno, y decide Carlos que lo tiene, que la pegue Prosi, cuando últimamente los estaba pegando Rubén Arroyo, los estaba pegando bien, también lo había pegado Javi López, aunque había amarrado alguno como en había, Copa, Quique también. Parece una cosa que no, yo lo he dicho algunas veces, había jugadores cansados ya en el campo, como podía ser en este caso Prosi, porque se quedó sin la ayuda de Tello y tuvo que hacer un esfuerzo importante. Arroyo también, es una pena, pero acabó muy cansado en el partido, la última fase, que era un jugador importante. Y a mí no me gusta personalmente que los jugadores que están dando síntomas de fatiga tiren un penalti, ¿no? Porque la fatiga también suele ser mental. Pero esto es un parecer mío propio, ¿no? No tiene que ver nada porque no acertaron, ¿no? Es cierto que aguanta bien el portero, el penalti no va bien tirado. Pero bueno, había otros jugadores ahí, no sé si fue el míster o que fuera el que decidió, me imagino que lo tenían hablado. Fue raro porque no es lo habitual. Y aún tuvimos alguna ocasión. Dijo que tiene varios lanzadores, lo dijo luego rueda de prensa y que Prosi era uno de ellos. Era el minuto 87, quedaban tan solo 3 minutos. Mira, aquí otro enganchón, me parece que es Quique el que lo pide ahí abajo. También como posible penalti, la verdad es que no se aprecia en la imagen. No lo vemos. Pero bueno, él levanta la mano. Y la última la tiene Álvaro Campos, que se había sumado al ataque con ese cabezazo, pero bueno. Ahí Álvaro, lo que pasa es que él subió con mucha grandeza. Ahí es lo que pasa que iba a pitar ya el árbitro. Normalmente esos balones hay que rematarlos, hay que volverlos al otro lado, con un cambio de orientación, aunque sea con la cabeza, para que sea segunda jugada. Ya estábamos remando contra corriente. Una pena, porque si bien demostró Albacete que es un gran equipo, el Deportivo tuvo sus fases en el terreno donde pudo adelantarse, pudo hacer que el Albacete tuviera que arriesgar más y a lo mejor podíamos haber ganado el partido. Pero la balanza se fue de su lado, también merecidamente, porque ellos hicieron sus méritos, pero insisto, el Deportivo hizo un gran partido y no mereció, desde mi punto de vista, perder el partido, ¿no?
Vamos a la sala a la sala mixta, a la zona mixta, a la rueda de prensa de los técnicos para escuchar lo que decían tanto Carlos Pérez Albachúa como Luis César San Pedro. Lógicamente no estaban de acuerdo, uno tenía mucho mejor cara que otra. Vimos a un Carlos Pérez Albachúa un tanto apagado y es que en los últimos partidos demasiado castigo para lo que está mereciendo el Deportivo Guadalajara. Tampoco vale de mucho lo que yo piense, ¿no? Porque vamos a tener su opinión, ¿no? Creo que hemos sido muchos momentos superiores, en ocasiones de gol y en muchos tramos del partido, pues sobre todo la primera parte, creo que no hemos merecido ir perdiendo, ¿no? Irnos empatados. Y luego, bueno, una lástima al final del penalti, ¿no? De haber empatado. Y lo que más dolido me voy es que de estos tres partidos con la olla, con el Cartagena y con el Albacete, creo que hemos merecido muchísimo más que llevarnos dos puntos, ¿no? Tienen que ganar todos los equipos 15 puntos, nosotros vamos a estar hasta el día de San Fernando ahí peleando. Si ganan todos los 15 puntos y nosotros no nos da, bueno, pues no llegaremos, pero lo vamos a intentar. La afición de 10 otra vez, animando, igual que el jueves, y esperemos que sigan confiando en este equipo que quiere meterse arriba y que sigan bajando el escalafón. Bueno, pues no tira ni mucho menos la toalla el Deportivo Guadalajara, luego les contaremos además el calendario que tiene tanto el Depor como el Cartagena y el Cádiz. Por esas dos plazas playoff, de la tercera a la cuarta, parece que van a estar estos tres equipos. Pero antes de cerrar capítulo del encuentro de ayer, vamos a escuchar al técnico del Albacete, un Luis César San Pedro, que hablaba de partido con aroma a playoff. Nos íbamos a encontrar un equipo de los buenos, que allí nos metió tres goles perdiendo 3-0. Y es así, este es un partido, es una gran enseñanza para nosotros para el playoff, ¿no? O sea, en el playoff vamos a jugar partidos así, equipos que empujan, que corren mucho, con buenos jugadores en todas las posiciones, y yo creo que salimos reforzados, ¿no? Porque hemos padecido, hemos sufrido y hemos remontado, que no es sencillo. Bueno, pues esto fue lo que dio de sí el partido del Depor. Vamos a analizar ahora el resto de resultados. Vamos primero con nuestros gráficos, clasificación, y enseguida nos metemos en materia. Continúa con nosotros Santi Nuero. Vamos a ver lo que hizo el Cádiz, lo que hizo el Cartagena y lo que hizo también la Olla Lorca. Pero antes, como les digo, resultados de esta jornada, clasificación y próxima jornada. Esta ha sido la número 33, que nos ha deparado la victoria del Sevilla B en Cáceres, la derrota del Depor que ya hemos analizado, 1-2 frente al Albacete, empate entre el Lucena y el Melilla, 2-0, ganaba la Roda, echándonos una mano al Deportivo Guadalajara y también a ella misma para permanecer en una categoría donde las está pasando ligeramente canutas. Hay que recordar que si descendiera la Roda arrastraría un cuarto del grupo 18 de tercera y actualmente está ahí el Azuqueca. Por lo tanto, buen resultado también para el Azuqueca. Además, Cádiz 2, Atlético Sanluqueño 0, El Palo 2, Almería 0, La Olla 0, Arroyo 0, Algeciras 2, Balompédi Calinense 0 y San Fernando 1, Granada B 0. El Écija Córdoba B se está todavía por jugar. Vamos a ver enseguida también la clasificación. ¿Cómo está después de la disputa de esta nueva jornada? Lo vamos a ver enseguida. Albacete líder con 72, ya en solitario. La Olla segundo con 70. Tercero Cartagena con 63. Cuarto Cádiz con 60. El Depor es quinto a 3 de los play-offs que marca el Cádiz, pero que tiene todavía ahí a tiro con 15 puntos por jugar. También la tercera posición que marca el Cartagena. 63 puntos para el equipo murciano. La zona de descenso a día de hoy para los siguientes conjuntos. Descenso para el Écija, para el Atlético Sanluqueño, para el Sevilla B, para el Córdoba y para el Córdoba B. En promoción a día de hoy el Almería B. Y la próxima jornada lo vamos a ver, que va a ser la número 34. Arroyo, Albacete, Melilla, La Olla, Almería B, Lucena, Córdoba B, El Palo, Balompédi Calinense, Écija, Sanluqueño, Algeciras, Granada B, Cádiz, Sevilla B, San Fernando, Cartagena, Cacereño y La Roda, de nuevo derbi regional para el Deportivo Guadalajara en la próxima jornada. Y vamos a analizar un poco, Santi, te voy a decir el calendario que tiene por delante el Deportivo Guadalajara, los rivales en las siguientes cinco jornadas del Depor. Empezamos con la visita a La Roda, después recibimos al Arroyo, vamos a Cáceres para visitar al Cacereño, repetimos fuera con el Melilla y luego, por último, recibimos al San Fernando. A priori, el que más se juega de todos estos rivales que estamos hablando es precisamente La Roda, que no tiene ni mucho menos atada la permanencia. Que son partidos ganables. Te iba a decir que el partido más difícil que tenemos es el próximo. El de La Roda, ¿no? Por dos razones. Porque nos podríamos descolgar
a 3 puntos más, y eso sería quizás ya un accidente irreparable. Y porque tenemos que estar preparados después de un esfuerzo que vamos a hacer el jueves, de una gran final que vamos a intentar ganar y que espero que ganemos, vamos a tener que hacer un esfuerzo muy importante, porque la Roda va a ir con el cuchillo entre los dientes, porque se está jugando en no descender. O sea, te estás jugando 3 puntos muy importantes, donde tienes que hacer un gran esfuerzo físico ante un equipo que lo va a hacer, seguro, porque la Roda se va a dejar la piel en el partido, porque cuando luchas por no defender es muy importante, ¿no? Entonces, partido complicadísimo para el Deportivo esta salida. Si logramos ganar allí, bueno, pues es un paso de gigante para seguir, ¿no? Quizás para mí es más difícil. Te digo lo que tiene el Cádiz también, y se lo decimos también como es lógico a nuestros telespectadores, en estas siguientes 5 jornadas para que acabe la Liga regular. De momento, este próximo fin de semana, visita al filial del Granada. Teoría, el filial del Granada es un buen equipo, ya veremos qué pasa también. Cádiz, como local, va a recibir dentro de 2 jornadas al filial del Sevilla. A continuación, visita Cartagena, que eso va a ser, yo creo, uno de los partidos claves también, de los que va a tener que estar muy atento el Deportivo Guadalajara. A continuación, en casa del Cádiz, penúltima jornada, va a visitar a la Roda, y finalizará la competición regular el Cádiz visitando al Cacereño. Parece que ahí el partido donde se pueden dejar 3 puntos es contra el Cartagena, o ganárselos al Cartagena, que a lo mejor incluso ya veremos a esas alturas de la película, porque será dentro de 3 jornadas. ¿Qué nos viene mejor? Pues es que no podemos hacer el cuento de la lechera, pero es que podemos llegar al Cádiz-Cartagena donde le sirva el empate a los dos. Y sería una pena, ¿no? Pero también tiene un partido muy difícil el Cádiz en la Roda, el que va a hacer el Deportivo esta semana, pero cuando llegue es el penúltimo. Ya veremos cómo estará la Roda en esa semana. Entonces, por eso está todo por venir. Yo insisto, yo creo que Cádiz-Cartagena no van a ganar los 5 partidos, no van a ganarlos, pero el Deportivo tiene que ganarlos. Y ya remato también con el calendario del Cartagena, porque son, insisto, un poquito esas 2 plazas que falta para el playoff, que se la van a jugar tanto el Cartagena, el Cádiz y el Deportivo Guadalajara en estas últimas jornadas. El Cartagena tiene que recibir al Cacereño la siguiente jornada, a continuación va a San Fernando, posteriormente recibe al Cádiz, ese partido del que hemos estado hablando ya, y luego viaja a Algeciras y acaba la liga en casa frente al Écija. Pues parece que a priori el Cartagena, quitándolo del Cádiz, es el que, insisto, a priori, que luego hay que jugar los partidos, tiene más rivales de los de abajo, pero bueno, los rivales de abajo también están luchando por la permanencia, claro. Sí, el problema ahora son los rivales intermedios, que no se juegan nada, y bueno, no quiere decir que no vayan a salir a disputar, y más en su campo, pero bueno, en el momento que hay que dar un plus más de competitividad en el partido, estos rivales no meten, no, ni pisan el acelerador, ni se esfuerzan, entre comillas, que se me entienda bien, ¿no? Entonces, bueno, pues lo difícil va a ser con los rivales de abajo y entre ellos, ¿no? Pero entre ellos me da miedo, pues eso, que cuando llegues a ese partido con un puntito se salen los dos, y no es que los equipos salgan a empatar, pero bueno, es muy sencillo hacer un esfuerzo nivelado y cada uno... Y termina el empate, el partido lo hemos visto muchas veces. Y todos contentos. Bueno, vamos a seguir viendo fútbol. Vamos ahora precisamente con los partidos destacados, sobre todo lo que nos interesa en esa lucha por arriba. Vamos a ver los partidos de los primeros, aparte de ese partido que habíamos visto entre el Deportivo Guadalajara y el Albacete. Empezamos por la victoria por 2-0 del Cádiz frente al Atlético Sanluqueño. Gran parada el portero. Luego ya... Es muy difícil. Es muy difícil. Al filo del descanso, sí. Minuto psicológico, Miguel García hacia el primer. Es muy difícil que el Cádiz, con la parte ofensiva que tiene, pinche en su campo, con lo que se está jugando, y además. Pues hasta cuando la pegan mal, como han, en este caso. Claro, Irán, han cogido el ritmo y la buena dinámica en la mejor fase, la fase más importante del campeonato. Con el cambio de entrenador les está yendo bien, y bueno, pues en principio. Parece que llega peor el Cartagena que el Cádiz a este tramo decisivo. No por los resultados de esta. Pero Cartagena fuera de su campo le cuesta competir. Es un equipo que le cuesta competir. Fíjate, la Roda van a todas porque es un equipo que no está haciendo mala temporada y se ve. Gran gol. Raúl Espínola y Jordi Pablo. Pero fíjate, la Roda sabe lo que se está jugando. Entonces, lo del Cartagena, decíamos que fuera de su campo le cuesta bastante, ¿no? Bueno, y la olla que se ha desinflado ligeramente, pero que parece ser que le va a dar para ser segundo. Ya para ser primero, ahora mismo lo tiene a tiro de 2 puntos. Sí, pero... bueno, está pasando su peor fase de la campaña, pero no pierde. No pierde y encaja muy poquitos goles. Jugó bien en todo, muchas ocasiones. Pierde por la mínima con el Albacete el otro día, pero porque el Albacete es un gran equipo, ¿no? Y bueno, y porque acertó el Albacete, ¿no? Pero ahora mismo la olla ha hecho una gran temporada y va a jugar sus playoffs, no va a tener ningún problema. Yo creo que la posición a ellos, hombre, les hubiese gustado ser campeones de liga, todavía tienen opciones, pero para ellos es un premio, ¿no? El estar ahí. Durante toda la temporada, que es que han estado toda la temporada ahí. 0-0 en el último partido frente al Arroyo. Santi, seguimos hablando de fútbol y seguimos hablando del Deportivo Guadalajara, pero ya sabes que el Deport en esta temporada está jugando a 2 barajas. Afortunadamente, de momento, en una la lleva encarrilada la partida, en otra lo va a tener complicado, como es meterse en los play-offs. Estamos hablando de Copa Federación, y es que el pasado jueves, vemos ya imágenes,
Tenemos un partido histórico, que es esa primera final a nivel nacional frente al Ourense, partido de ida. Resultado 2-1, empezaron marcando ellos, lo vamos a ver, es el equipo de Gustavo Souto, que tuvo que retirarse lesionado, me imagino que te acordarás de Gustavo Souto, un delantero aquí muy querido y que funcionó bien, más que luego se tuvo un problema con la clavícula que se le fue complicando y al final pues ya no volvió a ser el mismo. Partido de nuevo con un gran ambiente pues en partido, el Cartín para jugarse a las 8 un jueves. Partido copero, partido donde se está disputando una final, donde bueno, el Ourense demostró que es un equipo sólido, un equipo físicamente muy bien armado. Se nos adelantó y bueno, hicimos los deberes en cuanto que al final en la última jugada del partido, las últimas jugadas del partido, como estamos acostumbrados en esta Copa, pues remontamos y bueno, vamos por delante en una final, que esto no es una eliminatoria. Quiere decir que estamos, ahora mismo la Copa está en manos del Deportivo. Y moviendo ficha también Carlos Pérez Salvachúa, alineando otro tipo de hombres, por ejemplo Javi Pérez, Ballesteros, estaban en el 11, Joan Grasa, que últimamente también le está costando entrar en el 11 después de sus salidas de hombro. Y un Deportivo que sale a por el partido, pero que vamos a ver que se va a encontrar también con el mazazo del gol en contra por parte. Era importante dar minutos a otros jugadores y que estuvieran otros jugadores más frescos de cara al domingo, ¿no? Y eso se consiguió, ¿no? No lo puedes hacer con toda la plantilla, pero bueno, se consiguió, porque ya estás jugando una final. Y el Ourense, hay que recordar que es uno de los gallos de su grupo, aunque todavía tiene posibilidades. Está, creo recordar, si no me falla la memoria, que a 4 puntos de los play-offs en su grupo de segunda B. A balón parado nos creaban peligro. Sí, tienen. Este es el tanto, me parece. Es un equipo físico, como te digo, y entran muy bien. Y es su fuerte, ¿no? Su fuerte son los balones aéreos. Y bueno, allí tendremos que tener mucho cuidado en este tipo de balones. Habrá que defenderlos muy bien. Bueno, y ahora vamos a ver que se produjo una acción reprochable, como es el lanzamiento de una botella. Afortunadamente no alcanzaron a nadie que llegaba desde la grada, desde ahí atrás. Le enseñaban rápidamente los futbolistas del Ourense al colegiado, que lo hizo constar en acta, que se le devolvía, decía al jugador que no provocara. El propio Gustavo Souto, un pasado deportivista, iba a pedir tranquilidad. No es que esté justificado, son unos críos que se ponen ahí, que la mayoría vienen a animar, pero siempre existe el que, bueno, el que tiene el mal día, el que es una actitud tonta, porque no se puede calificar, pero la policía, bueno, actuó y me consta que bueno, que más o menos estuvieron hablando con ellos y algún culpable sacaron, no creo que lo importante, ¿no? Y por supuesto, la grada le reprochó esa actitud. Los chavales tienen que, desde aquí lo tenemos que decir todos, hay que ir a disfrutar, a pasarlo bien, a animar a tu equipo, que lo hacen muy bien, porque yo lo veo todos los partidos que lo hacen muy bien, pero tenemos que dejar fuera esas actitudes. Bueno, el Ourense, lógicamente con el resultado a favor, con un 0-1 que le venía que ni pintado, jugaron su partido, perdieron muchísimo tiempo, consiguieron que el juego fuera lento, que fuera mucho más trabado, y mientras el Deportivo, mira, aquí lo intenta Javi Pérez con esta falta lateral, iba a buscar también sus opciones. El Deportivo apretó y fue buscando el empate. La equivocación del Ourense fue que marcó el gol muy pronto y quiso guardarlo hasta el final. Entonces, tú no puedes guardar un gol 90 y tantos minutos, que a veces te sale. Yo siempre he dicho que el equipo quede del minuto 5. Para mí es el gol, sí. Javi López, engañando al portero, la barrera también ahí está. Yo creo que sí, había uno, ¿no? Pero no, nadie espera que la pegue por abajo y el portero no ve, porque es una jugada donde el portero falla, pero yo creo que no ve. Y como te digo, yo siempre digo que un equipo que viene desde el minuto 3 o 4 o 5 a empatar un partido, a aguantar un resultado, me alegro que al final en los últimos minutos lo pierda, ¿no? Porque me gusta que el actitud, fútbol. Una actitud un tanto cobarde, ¿no? O sea, de. Sí, bueno, poco, tú guardas. Pelotera, ¿no? Hombre, es un equipo que en principio es inferior al Deportivo, se saben inferiores, también están pasando por momentos complicados. Sí, mucha pasta y están. Entonces, el dejarse ahí todo el esfuerzo físico no es fácil, ¿no? Y bueno, entró Quique, me parece. Yo no estuve en el partido, pero creo que entró Quique al final. Sí, en el segundo periodo. Había salido con Toledo arriba. Dio un poquito más de mordiente. Mira, Joan, que la busca desde. Joan, que ha perdido un poquito de nivel por su lesión, pero es un jugador importante. Punto que se lesionó. Y Pérez, que bueno, que en la Copa está haciendo buenos partidos. Y que sigue viendo portería, ¿eh? Sí, le está dando. Es un jugador intermitente. La verdad es que los partidos que ha salido titular en Liga no ha estado muy acertado. Se rompió Gustavo Souto y que fue aplaudido, ¿eh? por buena parte del público del Pedro Escartín. Pero bueno, Pérez lo sigue intentando, es un chaval que tiene gol, tiene visión de juego y está ayudando al equipo en estos momentos tan importantes, ¿no? De nuevo, otra vez creo que es Javi. Sí, Javi. Sí, Javi tiene una buena pierna derecha, tanto en golpeo como en pase, y bueno, la utiliza muy bien, ¿no?
Rida también en este segundo periodo, intentando... Sí, el Deportivo quería, que, bueno, en un partido un poco trabado, el Deportivo quería ponerse por delante. O sea, es el equipo que jugó a ganar el partido, ¿no? Por eso tuvo. Otra de ralentizar el juego, el Capi Spiel, aunque en este caso la brecha era muy buena, ¿eh? Un buen golpe que se llevó el futbolista de Lourense. Está arriba llamando aquí a Conacrón. Creo que sería otro golpe también. Mucha interrupción, ¿eh? No en este caso, que lógicamente era justificada porque era una brecha, sí, considerable. Sí, bueno, pero el Depor intentaba adelantarse y el Lourense guardar la ventaja que tenía, ¿no? Y sin embargo, insisto, el equipo que más buscó la portería fue el que al final tuvo el premio, ¿no? 2-1, lo que yo no sé si... Hombre, no más resultado... Es que pero no hay que pensarlo, mucho peligro, ¿eh? Para una eliminatoria no sería buen resultado, pero para una final ahora mismo estás por delante. Esto es una final en la cual vas por delante, tienes que intentar allí. La verdad que si vas a guardar ese resultado, lo normal es que este es el gol. Sí, un buen chicharro de... Balón que se le queda ahí a Pérez. Javi, ¿eh? Fue Pérez el que marcó. Sí, sí. Javi Pérez, sí, buen chicharro. Balón que se le queda ahí muy bien, que además él siempre está esperando esos balones y golpea muy bien, ¿no? Es su torneo, ¿eh? Sí, sí. Está viendo portería, ¿sabes?, con muchísima facilidad, ¿eh? Su torneo... Hay que ponerle el nocaut este próximo... Sí, 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 sí. Este próximo jueves. Está, y además es que está con confianza, está disfrutando de la Copa. Le está costando más en Liga, pero en Copa lo está haciendo muy bien. Y bueno, ellos otra vez a balón parado, que se saben que tienen fuerza, una gran salida de Campos, ¿no? Que... Y ya, pues, peligro. Y allí, pues a base de balones parados y demás, como decíamos, ir a guardar la ventaja no será bueno, pero no hay que volverse locos, es una final y estamos por delante. Partido del Deocouto que será este jueves a las 8 de la tarde. Y también noticia de hoy mismo, el Deportivo Guadalajara ha hecho público que a todos aquellos aficionados que quieran viajar para acompañar el equipo, pone autobús, el precio para los abonados 35 euros y para los no abonados 38 euros. La salida sería el mismo jueves a las 7 de la mañana y se regresaría a la finalización del encuentro. Este precio, el de 35 euros para los abonados y de 38 para los no abonados, hay que dejar claro que no incluye la entrada. Y un último apunte también, porque se había hablado mucho que iba a venir el presidente de la Federación Española, de la Real Federación Española de Fútbol, al palco de Pedro Escartín para ver esta final, que también va a ir a Galicia, al estadio de Couto. Estamos hablando de Ángel María Villar, pues efectivamente allí estuvo. Para todos aquellos que quieran saber exactamente qué es lo que opinaba tanto de la final como, por ejemplo, del descenso administrativo del Deportivo Guadalajara, teníamos una buena oportunidad de preguntárselo y a fe que lo hicimos, pero las palabras del presidente fueron muy claras. No hablo y no quiso atender a los medios locales. Sí que atendió a un medio regional, pero ni a Televisión Guadalajara ni a otros medios locales que intentaron hablar con el presidente pudieron hacerlo porque él mismo no quiso y lo dejó muy claro. Dicho esto, continuamos repasando lo que ha sido el fin de semana liguero. Santi, vámonos al grupo 18 de tercera división y vamos a ver los goles de la derrota del Club Deportivo Azuqueca. Un Club Deportivo Azuqueca que volvió a pasarle más o menos lo de siempre. Estuvo competitivo, estuvo en partido, pero se encontró con un Club de Fútbol Talavera que va por los playoffs. De hecho, esta semana ha entrado en playoff. Se lo está jugando ahí con el Almansa. Ahora le tenemos cuarto clasificado y se ponía por delante con este... Es una pérdida de balón ahí en el centro del campo que pierde, le pilla la defensa totalmente descolocada, ¿no? Y ahí se adelanta el Talavera. Mena, José María Mena es el que hacía... Sí. Y eso que antes del descanso, fíjate qué golazo de Charlie Briones, cómo la pega. La verdad es que no mete mucho gol Charlie, pero cuando lo mete son... Se la da muy bien Rafa, le deja un buen balón para el golpeo y bueno, pues él no duda y la pega muy bien. Y bueno, pues un gol que le vino muy bien a la Azuqueca porque le daba oxígeno a un todo el rival que estaba luchando por entrar en playoff y que de hecho lo ha conseguido esta jornada, ¿no? Ahí lo vemos, balón pegado al palo y para adentro. Segunda parte ya disputada y igual nos... A ellos un error defensivo y de bulto, se quedan pidiendo fuera de juego el futbolista de la Azuqueca. Nos pilla la defensa muy adelantada, se pide fuera de juego, nosotros desde aquí no lo podemos ver. La toma desde aquí es imposible saber si es fuera de juego. Claro. No es Pedro Díaz Muñoz el que hace en el... Vamos 82. A ver si ahora lo vemos ahora aquí. El 1-2. No, está el central allí metido. Uf, no lo sé. No, igual está, pero es muy difícil. Pues fíjate, el primero que va yo creo que está fuera de juego, el segundo que coge el balón no. Pero yo creo que sí. Me ha parecido que sí, ¿eh? Bueno, pues si fue fuera de juego, desde luego le costó tres puntitos al Club Deportivo Azuqueca. En estos partidos y con estos rivales... No hay que perdonar, ¿no? Porque no, y que estas jugadas pueden pasar, ¿no? Vamos a escuchar a Miguel López. Un Miguel López que hacía balance de la derrota. Un Miguel López que decía en la sala de prensa del San Miguel ayer por la mañana lo siguiente respecto al encuentro.
Ha trabajado duro, hemos tenido un error puntual en la primera parte y nos ha costado remar mucho. Yo el equipo creo que ha presionado bien y ha disputado bien, por los nervios nos hacen fallar pases fáciles, controles fáciles, pero creo que le hemos dado amplitud, que era lo que queríamos, jugar por fuera, sobre todo al principio, y luego ya encontrar el espacio por dentro. Yo, a mí el equipo no me ha disgustado, lo que pasa es que no, ellos son muy buenos, es que ellos tienen jugadores, Mena este ha jugado en primera división, algo tendrá. Entonces, Morato es un jugadorazo, empezamos a enumerar sus jugadores y tiene un equipo muy, muy bueno. Entonces, hemos competido bien, pero no hemos tenido fortuna en tres desaciertos y lo hemos pagado. Pues vamos a ver la clasificación de este grupo 18, donde también faltan 5 jornadas para que acabe la liga regular y donde va a tener que sufrir mucho el Club Deportivo Azuqueca si quiere mantener la categoría. Por arriba, la lucha por los 4 primeros puestos parece que está entre 5 equipos, ya la tiene el Puerto Llano, casi el Socuéllamos, estamos hablando de los playoffs. Tercero es el Villarrobledo con 70, cuarto el Club de Fútbol Talavera con 64, ahí está metido también por intentar estar entre los privilegiados el Almansa, quinto con 63. Para ver al Club Deportivo Azuqueca nos tenemos que ir a la cuarta posición por la cola de la tabla, un Azuqueca que está ahora mismo en el límite. A día de hoy estaría salvado porque no desciende la Roda, porque él está fuera del descenso, pero no debe descuidarse. Posición número 17 para los rojinegros con 33 puntos y ya en descenso, Madridejos con 31, Illescas con 26 y el Zona 5 con 15 puntos. Dicho esto, Santi, viendo la clasificación, no hay que descuidarse y va a haber que... Yo creo que va a haber que sufrir hasta el final, ¿eh? El fin de semana tiene una final en la Jineta. Tenemos que ganar, porque si no ganamos a la Jineta se nos abre una pequeña brecha ahí y prácticamente nos podemos quedar en tierra de nadie con el Madridejos, donde a lo mejor al final te quedas ahí en esa posición del 17 y luego te puede venir un susto, ¿no? Ojalá que no, pero es una final. La Jineta es la final y hay que intentar ganar en la Jineta. Campo complicado, pero hay que intentar ganar. Mira, estamos viendo precisamente el partido del Deportivo Guadalajara en la Jineta, además Club de Fútbol Talavera Zona 5, Madridejos Mora, Villarrubia Manzanares, Quintanar del Rey Ciudad Real, Illescas Las Pedroñeras, Almansa Villarrobledo, Atlético Ibáñez Gimnástico Alcázar, Puerto Llano Socuéllamos y Albacete B Ellín. Pues con esto, Santi, nos vamos a despedir. Muy atentos a lo que va a dar de sí futbolísticamente hablando esta semana. Semana importante. El jueves tenemos la vuelta de la Copa Federación. Hay que defender ese 2-1. Bueno, mejor dicho, no defender, como ha dicho Santi. No hay que confiarse porque es muy poquita ventaja. Y luego, pues a ver ese derbi frente a la Roda. Sí, pensar que no es una eliminatoria, que es una final de Copa en la cual ahora mismo somos campeones con este resultado. Pero hay que ir a hacer un partido muy serio e intentar si se puede ganar el partido. Pues ojalá, ojalá podamos presumir este próximo viernes o el mismo jueves una vez finalizado el encuentro de que el Deportivo Guadalajara ha ganado su primer título nacional. Santiago, como siempre, muchísimas gracias por estar uno de nosotros. El lunes que viene más. Nosotros cerramos, pero página nada más momentánea. Y es que acabamos con el fútbol, pero a la vuelta de publicidad tenemos muchas más cosas que contarles a todos ustedes. Está ya sentándose con nosotros Rubén Íñigo. Vamos a charlar largo y tendido de la jornada de baloncesto. Tenemos resúmenes de todos los encuentros y acabaremos hablando de fútbol sala con esa gran noticia y repasando los goles de la victoria del Brihuega frente al Melilla. Son tan solo unos minutos, no se vayan. A la vuelta más nuestro deporte en este lunes. I count your love as the shoe.